Should I get up? Sleep all day? Answer the call? Let the telephone ring? Sit in silence? Turn the radio on? Find somebody to talk to? Sit around on my own? Hola, soy Roberto Díaz, soy acá de Maldonado y hoy estamos aquí en Complejo Lakes, un circuito nuevo de motocross en el departamento. A mí me tocó competir representando Uruguay desde el año 94 al año 2000. Yo tuve la oportunidad de correr en toda Latinoamérica, los campeonatos latinoamericanos de 125 y 250 centímetros cúbicos, y también hice algunas carreras en Estados Unidos. Hoy nos encontramos acá porque es un circuito en el cual hemos trabajado mucho para poder brindarle al motocross uruguayo un lugar más para poder entrenar este gran deporte. Entonces es un poco difícil competir internacionalmente porque Uruguay no tiene un nivel tan alto, pero día a día y hoy ha adquirido un nivel que cada vez se aproxima más a un nivel latinoamericano. Casualmente, aquí donde estamos, ayer estuvo la FIM, Federación Internacional de Motociclismo, para homologar este circuito Complejo Lakes para la posibilidad del año que viene, en el 2014, tener acá un campeonato latinoamericano de motocross que no se realiza en Uruguay desde el año 98. God said, let there be light. The movement already began in the triple stage tonight. Things were going on into the brick of the... En realidad, el circuito de motocross, como tiene que tener ciertas medidas y ciertos obstáculos para ser homologado, tienen básicamente cosas muy similares. Así que podemos tener un circuito o de 1500 metros o de 1350 como este o de 1600, pero casi siempre nos vamos a encontrar con el mismo tipo o parecido al tipo de saltos o el tipo de obstáculos para los pilotos. Arranqué con 12 años, hace 2 años atrás, ahora tengo 14. Entreno en Cerros Azules, mis padres tienen pista. Y nada, siempre me gustó este deporte, pero nunca me dieron la posibilidad de practicarlo hasta que comenzó mi hermano. Y bueno, si empezaba él, quería hacerlo yo también. Yo recién hace un año que cambié la moto y ahora mi objetivo es el año que viene en el Campeonato Nacional de Motocross poder quedar posicionada entre los 3 primeros o los 5 primeros en la categoría principiante. Yo entreno en Cerros Azules, mis padres tienen pista ahí, está en la ruta 9, kilómetro 91. Y nada, estamos todos los fines de semana entrenando a partir de la 1 de la tarde. Si quieren ir, están bienvenidos con el circuito en perfectas condiciones, arado y grado. Hoy día hay una gran cantidad de pilotos participando en este deporte. Para más o menos tener una idea, en los años 90 habían entre 80 y 100 pilotos en todo el país. Hoy estamos hablando de que hay de 300 a 400 pilotos. En Uruguay no es fácil practicar el deporte de motocross porque el costo es bastante elevado para las motos, partes y demás. El auspicio es muy poco. Y bueno, todo aquel piloto que tenga un patrocinio de ciertas marcas realmente es muy costoso tratar de conseguir eso o conseguir eso.
Así que ha ido superándose y creo que va a seguir de aquí en más, porque tenemos jóvenes pilotos y muy destacados, que creo que el nivel de Uruguay sube día a día en el deporte del motocross. Buenas tardes, primero, mi nombre es Jonathan Carvajal, corro en la MX2 de Uruguay y estamos acá entrenando en un buen día en la pista de Lake. Tengo 22 años y me empecé a los 8 años a entrenar motocross y por unos problemas económicos no pudimos correr más y ahora conseguimos unos patrocinios y pudimos volver el año pasado, este año 2013. Honda nos dio una mano muy grande, Nambe. Y vamos a ir por todo, desde vamos nomás, ya vamos a estar a full y vamos a intentar traernos el campeonato para casa. Yo me preocupo mucho por, más allá de andar rápido, también por ser elegante arriba de la moto, tener un poco de estilo y ir rápido, hacer las dos cosas a la vez. Y con técnicas que me enseñó mi padre de chico, Alejandro Carvajal, que siempre él fue el profesor mío. No es solo subirse a la moto y andar, porque una manga es de 20 minutos y 20 minutos en una moto, uno que ponele, no hace nada, da dos vueltas y ya queda, que no puede más. Y intentamos ser lo más estricto y ponele, no sé, nos levantamos a las 8 de la mañana, salgo a correr. Después, como estamos en Uruguay y no es para cualquiera, hay que trabajar también. Le mezclo un poco trabajo y entrenamiento. Me cuido en las comidas también. Tenés que ser 100% en todo para lograr los buenos resultados. La idea es poder aquí, no solamente que todos los pilotos de Uruguay lo tengan para entrenar cada vez que se abren perfectas condiciones, sino también a poder hacer campeonato nacional el año que viene y una ficha de campeonato latinoamericano. Nosotros aquí en Complejo Lakes estamos en camino a La Patalla, a escasos 7 kilómetros del centro de Maldonado, donde la gente no solamente puede venir a practicar este deporte, sino también se puede venir a disfrutar como espectador de todos los pilotos que vienen casualmente de todo el país a entrenar acá cada vez que abrimos el circuito.
Thank you.